Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer limpieza básica. Acabo de adquirir estos dos artículos. Lo único que vamos a hacer es limpiarlos. Como pueden ver, de por sí se ven bastante limpios. Yo solo tengo la costumbre de hacer limpieza general. De todas maneras, tengo la costumbre de que cada vez que consigo un cartucho, lo abro, lo reviso, lo limpio para ver si no tiene daño posible por corrosión. Para abrir el cartucho de Super NES se necesita una punta especial. Normalmente les llaman bits. Los pueden conseguir pues en bastantes lugares. Supongo que en Mercado Libre o en eBay normalmente había. Aquí pueden ver la punta. Okay, entonces solo quitan los tornillos que tienen esta cabeza, como pueden ver. Aquí está. Okay. Los ponen en un lugar seguro. Lo recomendable es que tomen esta pieza y la pongan acá. Todo se ve en buen estado. Vamos a ver este cartucho. Aquí pueden ver pues, que es completamente original. Las pistas se ven en bastante buen estado. Todo está muy bien. No se ve daño alguno. Por corrosión, normalmente cuando se sopla, termina corroyendo estas pistas. Luego les muestro algún cartucho, pues no sé si tenga alguno, pero en algún momento les mostraré cómo se hace, cómo queda esto. Ahorita lo único que voy a usar es con un hisopo y con alcohol isopropílico. Hago una pasada. A pesar de lo limpio que se ve, usualmente hay un poquito de mugre, no es. En este caso está impecable el cartucho, la verdad. Muy probablemente mi dealer ya lo había limpiado. Ahí está la poca mugre que hay. Luego les recomiendo darle una pasada con el lado seco del hisopo. Normalmente se llevan un poquito más de mugre de esa manera. Este es un caso especial porque está bastante, bastante limpio. Listo. Ya que está así, pues lo recomendable es que lo sequen bien. Yo aquí tengo un pequeño ventilador para esos fines, pero puede ser nada más agitándolo. Y bueno, pues una recomendación ya con el mismo hisopo, pueden darle una pasada a la tierra que se acumula en el puerto del cartucho, que es para eso. Como pueden ver, aquí está la mugre que se acumuló. Y eso que estaba muy limpio, ¿no? El cartucho era normal y todo eso, pues al final de cuentas, es mugre, ¿no? Aquí tienen toda la mugre que salió de este conector. Y ustedes vieron lo limpio que estaba. Entonces, bueno, con eso terminamos esta parte. Yo después de limpiar, suelo hacer un dump de la ROM. Ya es con finalidades de archivo, para saber con qué versiones cuento. Y a final de cuentas es una prueba completa del cartucho, de saber que está bien. El dump de la ROM no lo hago desoldando la mask ROM que viene en el cartucho. Utilizo equipo que se llama Retroad, con el cual puedo hacer dumps desde la PC. Se conecta vía USB, ahorita se los muestro. Y puedo hacer un dump. Usualmente a la parte de afuera también le doy una pasada, ya sea con algodón, nuevamente con alcohol isopropílico. Que la gran ventaja que tiene es que no deja residuos. Ahorita usé muchísimo, muchísimo alcohol. Disculpen. Ahí está. No tocar la etiqueta. Se dan cuenta, va a salir muy muy poca mugre de esto. Está bastante limpio. Y ya que le di una pasada, ahorita les muestro cómo quedó el algodón. Ahí está. Solo lo seco con un ventilador. Que seguro esto no se va a ver en cámara, perdón. Ya tenemos un cartucho bastante limpio, ¿no? Aquí está el cartucho. Y bueno, esto fue la mugre que salió para que ocuparan el nivel de blanco. Es muy poquita, pero siempre es bueno darles una buena pasada, ¿no? Y déjenles muestro el retro para que se den una idea de qué es lo que se puede utilizar.
Aquí tenemos un retro, siempre lo guardo en su caja, por cuestiones de organización nada más. Como pueden ver, lo pueden pedir de retro.com. Este es una tienda en Alemania, si no mal recuerdo. El precio de esto no me acuerdo cuánto es, estará por los ciento y algo dólares. Y lo que les permite es tener dos puertos principales, uno para Super NES y otro acá para Genesis Mega Drive. Ya que un cartucho está insertado, se conecta a la PC por USB. Acá, como pueden ver, estos son los dos puertos para que le echen un vistazo. Acá adentro, un punto importante es que hay un switch. Allí, si lo ven, dejen hago zoom para que se pueda notar. Aquí está el switch. Y este switch cambia entre 3 y 5 volts para el slot de Super NES. Esto se usa con adaptadores y permite hacer dumps de cartuchos de otras consolas. Normalmente aquí solo tiene un botón de reset y este es para cambio de firmware. Esto es lo único que necesitan. Acá tiene un LED en el que les muestra. Ah, y otra gran ventaja que se me había olvidado, que nunca uso, pero si les gusta usar sus cartuchos en su PC y emular, pueden utilizar estos puertos. Estos son puertos para el Sega Genesis y estos son puertos para Super NES. Les abre cuatro slots para controles en su PC o supongo que en Mac, la verdad no lo sé. Déjenles muestro adaptadores. Bien, acá tengo unos cuantos adaptadores. Estos son oficiales, digamos. Este es un adaptador para cartuchos de Nintendo 64 y también ofrece puertos. Entonces uno pone esto aquí y acá puede poner el cartucho de Nintendo 64 y le da dos puertos de Nintendo 64 extras. Existe también adaptador para cartuchos de Game Boy Advance o Game Boy Color o Game Boy normal, que también va en el slot de Sega Genesis. Y tenemos también de Sega Master System. Este es el adaptador de Master System. Con eso se pueden leer cartuchos de todos esos sistemas. Y yo hice un adaptador también. Este lo fabriqué con piezas. Este es un Super Game Boy, como pueden ver, que ya no servía. Estaba la motherboard rota por la mitad. Entonces, realmente había muy poco que hacer. Y le adapté un puerto de un PC Engine que también estaba descompuesto. Entonces, uno puede poner aquí la HuCard. La HuCard. Listo. Le ponen el slot. Y bueno, hay soporte en el firmware del Retro para hacer esto y que puedas hacer los dumps. Los dumps en este caso te los entrega de 1 megabit y tú ya lo cortas. 1 megabyte, creo, de hecho. Sí, son 1 megabyte. Ya lo recortas y lo dejas funcional, ¿no? Con esto pueden hacer los backups de sus cartuchos. Backups de Save Games, de Genesis y de Super NES. Y de algunos otros sistemas. Eso dependerá del driver de cada uno. Desgraciadamente ya no hay mucho soporte de desarrollo nuevo. Pero esto es muy útil para revisar sus. Pues para hacer backups, si tienen algún uso para eso, o para hacer una revisión rápida de que los cartuchos estén bien. Voy a seguirme con limpieza general. Dejen limpio un poquito aquí. Este control también se ve súper bien. La verdad es que está impecable. Acabo de limpiar otro y debería de haber hecho el video sobre el otro. Pero este está en muy buen estado. En este caso estoy utilizando un desarmador normal. Es un desarmador de punta de cruz, como pueden ver. Solo voy a retirar todos estos tornillos. Cuestión que pueda resultar algo aburrido. De todas maneras, es un video corto. Y ya que tenemos abierto el control, bueno, les voy a platicar un poquito tal vez de cómo funcionan los controles en consolas viejas y qué limpieza se les puede dar en mantenimiento, incluso tal vez reparar, aunque este supongo que está bien. Pongan a un lado con todos sus tornillos. Un control típico. Normalmente pongan atención a cómo va el cable. El cable en este caso tiene este doblez aquí y está sujetado de estos dos puntos para que aguante los tirones, ¿no? Voy a platicarles un poquito de estas partes. Estas gomas, bueno, este es el D-pad que lleva esta goma, naturalmente. Así es como se vería el layer abriéndolo recién, ¿no? Estos son Start Select y estos son A y B, un control de NES. Esta es la placa del control. ¿Okay?
Como pueden ver, alguna vez en un Atomics Live les platiqué de que se podían hacer mods poniendo aquí conectores entre estos dos puntos. Estos dos puntos son los que cierran el circuito y los que hacen que el botón funcione. Aquí estos que están en zigzag son interesantes. Ah, bueno, en este caso no están en zigzag, están nada más directos, perdón. Bueno, hay algunos que están en zigzag, pero lo que sucede es que al uno presionar el botón, se cierra ese switch, se cierra el circuito. Como pueden ver, tiene unas gomitas aquí el control. Esto va encima de los botones. Y al presionar en nuestro botón, esta gomita se presiona y cierra el contacto y pasa energía de un punto a otro. Eso es todo realmente en casi todos los controles. La limpieza en este caso consiste en limpiar esto si estuviera sucio, pero como pueden ver, está en muy buen estado. Esto también está en bastante buen estado. Y lo único que podemos revisar, en este caso vamos a quitar las gomas, donde suele haber más mugre es aquí. Ahí pueden ver que hay poquitita. Realmente estaba bastante limpio. El otro que limpié sí estaba bastante cochino. Esta también suele tener algo de mugre, como pueden ver. Pues como es el D-pad, lleva años de mugre ahí. También los botones. Entonces, el procedimiento realmente es sencillo. Se procede a remojar un hisopo nuevamente en alcohol isopropílico, esta vez no usar tanto. Y limpiar los recovecos en donde se suele acumular la mugre, ¿no? Los controles estos estaban relativamente limpios, como pueden ver. Igual acá voy a limpiar los de Select y Start. También bastante bien. Aquí no hay mucho que limpiar porque en esta parte no se acumula la mugre. Acá solo es los bordes. Pueden usar también una brocha si gustan o un cepillo. Este tipo de cepillos son los que yo suelo utilizar. Son bastante prácticos. En este caso está bastante limpio, entonces no hay necesidad de usar el cepillo. Y bueno, lo que está más sucio es esto, que bueno, me retracto. Tal vez ahí vamos a usar el cepillo porque va a ser más fácil que eso llegue a los recovecos del D-pad, ¿no? Ya con el hisopo le damos una pasada, un lado que está limpio todavía. Aquí está nuestro hisopo. Y bueno, le damos una pasadita aquí para remover la posible mugre, ¿no? Lo secamos. Ya sea. Listo. Ya está un poquito más limpio. Eso no es necesario, realmente todo eso es mugre. Un algodón puede ser utilidad, pero ahorita no está remojado. Entonces nada más voy a darle otra pasadita aquí. Y ya tenemos esto relativamente limpio. Okay. Una pasada también a la cruceta, pero la verdad es que esto nunca tuvo contacto con el exterior. Los botones, esto sí sería un poquito más importante. Voy a usar un poquito de algodón. Vamos para darles una pasada por fuera. Al final de cuentas, esto es lo que van a estar usando. Entonces, vale la pena una limpieza al llegar a casa. Igual al control, que seguro no va a salir nada de mugre. Está bastante bien. También aquí, si se dan cuenta, suele haber mugre en la unión de las dos partes. Pueden pasar esto así o un hisopo y la quitan. La remueven para dejarlo pues, un poquito más limpio. La suciedad que se acumula después de, pues ya, sus décadas de uso. Esta tiene los tornillos, entonces le voy a dar la pasada así. Bueno, pues esto fue un video muy básico de limpieza general. Bueno, igual les pongo un clipcito al final de esto. Ahorita paso a hacer el dump y les muestro. Bueno, vamos a hacer el dump del cartucho. Como les platicaba, vamos a usar el retrode. Y bueno, realmente lo único que tenemos que hacer es conectar
El otro, que es un USB común y corriente, se pone aquí en la parte de atrás, se conecta el Retroth, y en la PC, que es la primera vez que lo voy a instalar en esta máquina, ya tenemos disponible, seguramente, aquí el Retroth. ¿Okay? Este archivo de configuración es el que indica varias de las cosas que se utilizan. En este caso lo vamos a dejar todo en auto, que es el punto más importante. En la página Retroth esto lo pueden cambiar. Yo tengo deshabilitado el uso de los controles porque hace el reconocimiento más rápido. Entonces lo único que tenemos que hacer es proceder a insertar el cartucho. Ya con el cartucho insertado, aquí en desktop, apretamos el botón, el F prende y apaga. Entramos aquí y aquí tenemos ya el cartucho, literalmente. Entonces nos vamos acá a la parte donde tenemos Super NES, aventamos Nosferatu, se copia el archivo, ahí ya hicimos el dump completo del cartucho, ya en este momento lo podemos retirar o cerrar. Vamos a, en este caso, bueno, pueden revisar la ROM si quieren con un editor hexadecimal o lo que les parezca usualmente más cómodo. Yo regularmente prefiero utilizar herramientas como las Good Tools, aunque ya están un poquito desactualizadas. Entonces corro GoodNES con rename y, como se acaban de dar cuenta, desapareció porque sí lo reconoció, y acá está Nosferatu. Lo reconoció como la versión original. Pues no hay mucho más que agregar. Ya con eso tenemos dompeada la ROM. Bueno, ya vimos cómo entonces se puede hacer el dump de un cartucho. Y les dejo tantito video capturado con un X-Capture de este juego. Nos vemos.